Hola, bienvenidos. Soy Leo Acerox y este es un nuevo video de Final Fantasy Reviews. Hoy vamos a batallar con los monarcas del limbo, así que va a ser una... no es tan difícil la batalla, así que a cualquiera lo puede hacer. Bueno, este es el team que utilicé para batallar contra reyes del limbo. Eso sí, no puede usar continue ni una unidad de knockout y ganan 5 turnos o menos. No es tan complicado, así que les mostraré el team que utilicé. Y van a preguntar, sí, Leo, ¿te rebajaste? ¿Volviste a usar Esther? Y después de mucho tiempo, sí. Pero bueno, no podía negarla para siempre. Sigo llevando a Kaito por el tema del debuff que tiene. Y vamos a llevar la unidad gratuita que nos dieron el Señor de la Luz. Sí, sorprendentemente lo voy a llevar. Voy a llevar a Eris. Y también voy a llevar a Yuna. Bueno. ¿Qué equipé ambas unidades? Bueno, le equipé con todo lo mejor que tiene cada uno. Sin ninguna restricción alguna. Lo que puse a ambos Kaitos es que ambos tienen el Super True Master de él y buenas equipaciones y su propia carta. Bien, ahora vamos a ver la siguiente unidad, Aeris. Te van a preguntar, ¿por qué le equipé ataque si Aeris es espíritu? ¿Por qué le hiciste esto, Leo? Bueno, como podrán ver, Y llevé a Esther por cierta razón, por uno de los ataques que le da para encadenar. Entonces prefiero que Aeris tenga ataque. Bueno, y después les voy a mostrar por qué llevo a Aeris. Bueno, también es de Vida Luz. Bueno, y le equipé, bueno, la carta que se va a lanzar por el tema de los ataques es la de Sephiroth. En modo grave no le equipé absolutamente nada. Le digo, el que tenga que absorbe fuego, agua, hielo y trueno, creo que el otro, y rayo, creo que el otro elemento que absorbía, si no me equivoco. Bien, bueno, a él le puse ataque directamente. El Señor de la Luz lo equipé para que tenga más que nada magia. En este caso les digo por qué, porque tiene un ataque finisher potente de luz, entonces nos va a venir muy bien, y más que a él da un aumento considerable de buffo luz, lo vamos a utilizar. Y le puse su carta. Y ahora le digo, el Señor de la Luz, la verdad, quedé encantado como salió para hacer una unidad gratuita. La verdad, como dije en el review que hice hace un par de semanas atrás, a esta unidad le puedo encontrar utilidad. Y la verdad, me encanta, le soy sincero. Bien. Ahora, este, como siempre, las mismas equipaciones de siempre. Su misma espada y su carta, así que nada de otro mundo. Bien, ahora y el último, Yuna, pero en modo grave la vamos a equipar. Le equipamos todo lo espíritu posible, en lo posible lleve en un bastón o el tema de su debuff contra bastones. Le puse su collar mejorado, así que. Y también, si es lo posible, pueden llevar el daño de, mejor en el daño de vocación. Y la carta que puse, bueno, es la de Sylvie, porque no tengo otra carta más poderosa que dé mucho espíritu, así que... Bueno, estas son las bastas de presentaciones. Ahora sí, vamos a batallar. Bueno, este reduce la resistencia a hielo y agua, así que... Y no se preocupen por eso. Me encanta esta música. Bueno, Kaito en modo, en forma base, vamos a hacer entonces marea descendente y corriente caudalosa. Y vamos a atacar con Tajo Cascada. Lo primero. Aeris va a hacer su estallido límite. Vamos a hacer con Esther
Tormenta cuántica para Aeris. Calma antes de la tormenta y un tajo relámpago. Con Yuna. Vamos a hacer conocimiento de bastones. Y vamos a hacer doble rayo devastador. El señor de la luz va a hacer otra luz resplandeciente, que es un ataque potente de luz. No importa el orden que hagan con Kaito, con Esther o con Yuna, pero yo recomendaría primero Kaito, luego Esther y luego Yuna, y en el medio el señor de la luz. Bien, aquí vamos. Ahí va. Bien, Kaito modo grave. Vamos a hacer triple inmersión profunda. Con Yuna. A ver, no me fijé esta habilidad. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora protección de los oradores. Doble rayo devastador. Con Esther vamos a hacer triple tajo relámpago. Con Aeris vamos a utilizar la página que heredó de Esther. Y el señor de la luz volverá a repetir su poderoso luz resplandeciente. Lo bueno del señor de la luz es que no tenés que gastar PM para sus ataques. La cagada que es un ataque por turno. Así que bueno, pero eso es lo de menos. Así que aquí vamos. El segundo turno, en el siguiente turno va a morir. Muy bien. Kaito, prepárate para hacer tu límite. Esther también. Ahí volverá a repetir su cadena relámpago. Yuna también va a atacar con su límite y volveremos a repetir luz resplandeciente, así que aquí vamos. Siempre me encanta ver los límites, aunque si bien podría desactivar para no tener problemas con el tema de las cadenas, porque dice que por ahí, por medio del estadio límite, por la cinemática, podemos llegar a perder la cadena por torpes, pero no, con esto estamos bien. Bueno gente, no es nada de otro mundo, este monstruo lo puede vencer con cualquier unidad. Esta fue mi estrategia, por lo menos. Bueno, yo creo que al señor de la luz le voy a dar una más utilidad de lo que creí. Y más cuando se trata de hacer Team Luz, yo creo que voy a sacar mucho provecho. Bueno gente, yo voy a ver si puedo hacer el evento de batalla de bucle de Goldress con el dragón. Me está costando, aparte no tuve mucho tiempo para batallar debido a que estoy trabajando mucho. Pero bueno, ya voy a ver cuándo puedo. Bueno, recuerden chicos, este domingo en el canal de Kamikiro van a transmitir el directo que van a hacer Tommy y Justin de Final Fantasy Review con respecto a las novedades que vamos a tener esta semana, que seguramente, y no se puede negar, van a hablar de Halloween y la unidad que van a dar para Clash of Will. No sé si será una unidad que ya haya estado y lo haga Neo Vision, o como diría Kamikiro, puede ser que den una unidad totalmente nueva, así que no se descarta eso. Después de, no me sorprendería que, como en Guardos de Vision pusieron una bruja, no sea cosa que sea la bruja la unidad. ¿Quién sabe? O como estoy deduciendo, y muchos se me van a reír porque me dijeron que no tiene carisma ni nada de eso. Godrea puede ser la unidad Neo Vision defendiendo porque tiene, porque muerto viviente y daño oscuridad.
y puede imbuir eso. Así que no me sorprendería que Godrea pueda tangar su nuevo Vision por más que diga, pero no tiene carisma, no tiene carisma. ¿Qué importa? Yo deduzco eso. Y si es Lilith, mejor aún, porque eso sí me da ganas de pulear. Y que me perdone ni el automata, pero a Lilith no la podría negar si en caso que la den. Bueno, ya esta semana sabré si haré impulso de estupidez o no, dependiendo de lo que informe el equipo de Final Fantasy de Beville el día domingo a las 19 horas, hora PDT, que es el horario del servidor. En mi país sería las 23 horas. El directo va a durar seguramente una hora, así que estén atentos a eso. Bueno, gente, eso ha sido todo. Los saluda Leo Acerox y nos estaremos viendo en el próximo video o directo. ¡Nos vemos!